¿Qué tal amigo YouTube? Estamos en un video más del canal. Amigos, esta vez estamos en el nivel 10 del modo niebla. Este es el nivel final del modo niebla, amigo, de Plants vs Zombies 1. Aquí el Loco Day nos está diciendo algunas indicaciones. Bueno amigos, vamos a ver qué tal nos va. El Loco Day nos desea suerte y vamos a ver. Como vemos, aquí están los zombies. Aquí está el zombie Yeti, amigos, no lo había visto, pero vamos a combatir contra él ahorita, amigos. Y al parecer las plantas nos las va a ir dando el mismo juego. Esperemos que nos dé plantas buenas, amigos. Ahí viene el primer zombie. Como ven, en unas ocasiones va a estar oscuro y en otras ocasiones va a estar un poco más claro para poder ver por dónde vienen los zombies. Va a estar difícil de nivel, amigos. Este es el último nivel en modo niebla, pero esperemos pasarlo, amigos. Como ven, aquí nos van dando algunas plantas del mismo juego, como es el cactus, amigos, como es la impetidora, la calabaza. Tuvimos alguna falla técnica por ahí, amigos, pero no importa. Vamos a acomodar bien. Y ahí está, bueno, seguimos con el juego, amigos. Como ven, aquí vienen algunos zombies. Ya les colocamos algunas calabazas para que protejan a nuestras plantas. Nos dieron varias estrellas, amigos. Vamos a colocar otra calabaza. Algunas plantas las iremos guardando para ocasiones especiales, como es el revolador, para que nos ayude con los zombies con globos. Pero bueno, los cactus también nos pueden ayudar a combatir a los zombies con globos, así que vamos a ver cuándo lo podemos ocupar al revolador. Y bueno, llegan algunos zombies más, nos siguen dando más plantas. Nos dieron a una magnetoseta, amigos. La magnetoseta, amigos, es una planta muy importante, ya que nos ayuda a traer objetos metálicos hacia ella. Se los quita a los zombies, como son los cascos, como son las escaleras, y así que nos ayudan bastante en este nivel. Y bueno amigos, seguimos combatiendo a los zombies, siguen llegando más zombies en la parte de arriba y en la parte de abajo. Hasta el momento sí hemos perdido algunas plantas, pero no son plantas muy importantes, amigos. En la piscina tenemos algunas macetas que nos ayudan a enfrentar a los zombies cuando estén llegando. Vamos a plantar otra nenúfar y a plantar otra fruta estrella. También nos dan otro cactus, amigos, vamos a plantarlo. Otro nenúfar, amigos, vamos a plantarlo también. Y nos dan otra fruta estrella ahorita. Vamos a plantarla, ahí está, amigos. Como ven, en algunas ocasiones está totalmente oscuro y en otras ocasiones está un poco más claro. Vamos a aprovechar esas partes cuando se despeja el jardín, amigos, para ver, poner nuestras plantas. Siguen acercándose más zombies, amigos, la verdad siguen llegando un poco más de zombies. Vamos a plantar esta nenúfar y esta también. Nos dan un chocolate, amigos, y una moneda. Lo bueno que nos dieron otro chocolate para el caracol. Vamos a colocar esta magnetoseta también y esta calabaza. Siguen llegando, amigos, bastantes zombies todavía. Vamos a colocar esa maceta. Nos dieron una moneda más. Vamos a colocar este tabulador. No, todavía no hace falta, amigos, porque no viene ningún zombie con globo todavía. Este nivel, la verdad, amigos, es el más difícil de modo niebla porque es el último. Siguen acercándose algunos zombies más. Vamos a colocar esa maceta y esa también. Bueno amigos, se aproxima una gran horda de zombies. Vamos a ver qué tal nos va. Colocamos a otra bipetidora. Y bueno amigos, ya vienen acercándose más zombies. Esperemos. Uy amigos, ese zombie trampolín o zombie saltarín, como le digan. Como ven amigos, ya vienen zombies más difíciles para acabar. Tenemos ya algunas plantas, hemos perdido algunas plantas. Vamos a seguir colocando más amigos, como la fruta estrella. Un cactus, mejor vamos a colocar el cactus. Siguen acercándose más zombies. Uy amigos, está acercando un zombie a comerse a nuestro cactus. Logramos acabar con él, ya viene un zombie con canita. Ese zombie la verdad es muy molesto, esperemos que podamos acabar con él. Ahí está. Y bueno amigos, siguen acercándose más zombies. Ahora son los zombies con globo, los que vienen. Y ya tenemos algunos cactus plantados que nos ayudan a dispararles hacia ellos y quitarles un globo. Uy amigos, se viene acercando un zombie con globo y no tengo ningún cactus aquí. Ahí está, logro encontrarlo. Bueno amigos, siguen acercándose más zombies, nos dieron un chocolate más para el caracol de Stinky. Vienen zombies, también zombies con cajita, vienen zombies con globos, estamos acabando con todos. Esta vez seguiremos plantando todas las plantas que nos han dado el juego hasta aquí, amigos. Logramos desbloquear un logro más del juego, amigos, el logro zombiólogo. Nos dan una planta para el jardín Zen, amigos. Y bueno, ahí está el zombillete, amigos, al parecer se está dejando el zombillete. No sé por qué, amigos, tal vez le dieron miedo a nuestras plantas, pero bueno, siguen acercándose bastante zombies, nos dan algunas monedas. Tenemos una buena defensa hasta el momento, pero igual vamos a seguir acercando más, porque ahorita están atacando ya más zombies, amigos. Vamos a recoger todas las monedas que nos damos. Aquí nos dan unas monedas más. Hasta el momento estamos resistiendo bastante bien, amigos, el combate de los zombies. Tienen bastantes zombies, pero tenemos una buena defensa de plantas. Recuerden que estamos en el modo niebla, amigos, nivel 10, ese es el último nivel de modo niebla, de aventura 2, amigos, en Plants vs Zombies 1.
viene una oleada más de zombies, amigos. Esta creo que es la penúltima oleada de zombies. Todavía faltaría la última, pero bueno, tenemos hasta un momento una buena defensa. Los zombies saltaron. No se ve nada, la verdad. Está muy oscuro. Nos dieron otra planta Zen, amigos. Ya no sé cuántas plantas llevamos en este mismo nivel, amigos. Pero la verdad se agradece bastante. Estamos enfrentando a todos los zombies que llegan, amigos. Iremos recogiendo también todas las monedas que nos vaya dando el juego. Y bueno, amigos, tenemos algunas plantas aquí que falta por plantar. Vamos a ocupar el demorador. Al parecer no viene ningún zombie con globo, amigos. Pero bueno, es para ir haciendo espacio también, porque ya no tenemos casi poco, amigos, de las plantas aquí. Hacemos una estrella. Tenemos algunos mejores por plantar, pero bueno, ya no tenemos espacio tampoco en la cocina para plantar más mejores. Iremos avanzando lo más que podamos. Nos dieron el chocolate más, la verdad se agradece también el chocolate para el caracol Stinky. La verdad ya van creo que 2 chocolates que nos van a dar en este mismo nivel, en segunda partida. Y un amigo se acerca más zombies, esta vez ya vienen zombies más fuertes, como zombies con un cubo en la cabeza. Pero tenemos algunas magnetosetas que pueden atraer a esos cubos metálicos, la verdad nos están ayudando bastante también en magnetosetas. Y un zombie con cajita aquí. La verdad, amigos, es que todavía sigue llegando bastante zombies. Y todavía nos falta una oleada más, que sería el asalto final, amigos, de este nivel. Y con ello acabaríamos el modo niebla para empezar con el modo tejado después. Pero bueno, amigos, tenemos algunas plantas aquí que siguen combatiendo a todos los zombies, sobre todo la gente escape. Estamos muy bien, amigos, estamos defendiendo el jardín con todo lo que tenemos, pero todavía no hay que confiarnos porque todavía falta el asalto final. Y ahí es donde se pone muy buena la cosa, la verdad. Y bueno, amigos, solamente estamos esperando el asalto final. Nos dieron un chocolate más, la verdad se agradece. Y bueno, amigos, aquí estamos, seguimos esperando el asalto final. Vamos a colocar un poco más de plantas para hacer espacio. Y al parecer ya ahí viene el asalto final. Y sí, amigos, ya viene el asalto final. Igual, amigos, recuerden suscribirse al canal si les gustó el video, darle like, comentar. Ahí está, amigos, el asalto final de Plantas de Zombies 1 en el modo niebla nivel 10. Para avanzar al siguiente modo, amigos, que sería en el tejado. Para la próxima semana empezaré a subir los primeros videos jugando en el modo tejado. Pero mientras aquí estamos, amigos, en el modo niebla. No se ve nada, la verdad. Ahí está, amigos, poco a poco se va despejando. No sé cuántos zombies todavía nos faltan porque no se ve nada por estado oscuro. Y creo que nos faltan como 4 zombies todavía. Vamos a poner algunas macetas. Creo que solamente faltan los zombies que están en la piscina. Y sí, amigos, ahí está, logramos ganar la partida. Es todo por hoy, amigos. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima. Adiós.